Gritaron todo gol y me fui con todos los compañeros y ya, muy contento por el triunfo. Sí, sí, es fundamental, pero bueno, nosotros ahora vamos a una alegría inmensa para los hinchas y para nosotros también, y bueno, ahora ya pensar en el partido de Mendoza. Y veo que viene muy alta y el arquero no salía mucho y trato de anticiparla, pero como le dije recién, no me acuerdo mucho por el golpe. Pero bueno, escuché que gritaron todos gol y me fui con los compañeros. Y no estaba linda, pero bueno, era así para los dos. Pero nosotros supimos manejarlo bien y bueno, por suerte se nos dio el triunfo. Un punto, pero bueno, ahí paso a paso y hay que seguir. Nosotros fuimos a entrenar a Paraná, en Atlético Paraná, y la verdad que la cancha estaba en condición, o sea que se puede tener un campo bien siendo un equipo por ahí del Federal A. Pero bueno, la verdad que cada uno usa sus armas, cada uno usa sus herramientas y todas son válidas. Nosotros la verdad que nos vimos muy afectados por el campo, porque no nos permitió por ahí sí intentar y buscar, pero bueno, en los controles, en los remates, termina siendo determinante, ¿no? Siempre, siempre, siempre. La verdad que de no haber sido, me parece que por ese fallo arbitral era muy difícil imaginar que a Defensa le pudieran convertir. Estábamos muy concentrados, muy atentos, ganando todos los segundos balones. Teníamos el partido muy controlado y encima generando situaciones de peligro. O sea que realmente es para destacar lo que hacen estos chicos.